a 46 días de alférez vemos que se siguen todavía incumpliendo con la normativa. Vemos aquí en Chiclín que siguen pues con las intervenciones. Buenas noches, agradecer al medio por darnos la oportunidad de poder dar las recomendaciones e informar lo que está pasando en Chiclín y a nivel nacional, ¿no? Lamentablemente, como usted ya refirió, a 46 días, más de un mes y medio, aún los ciudadanos no entendemos o no entienden qué es estado de emergencia, qué es toque de queda, y sigue incumpliendo pese a los diferentes accionarios policiales para la prevención, pese a las reiteradas llamadas a que se pueda cumplir esta norma dictada por nuestro gobierno, aún existen personas que hacen caso omiso. Le hago un llamado a conciencia y sobre todo a que por favor, así les voy a pedir por favor sobre todo a la calle Gran Vía y a la Perú Alta, que los ciudadanos aún son recalcitrantes en lo mismo, y muchos de ellos han pasado ya no a la calidad de retenidos, sino a la calidad de detenidos, y están siendo procesados penalmente, y aparte de estar siendo infraccionados, porque hay unas papeletas correctivas, mejor dicho, que se infracciona aquel ciudadano que incumple esta normativa. Solamente les digo, quédate en casa. Si usted se cuida, cuida a todos. La mayoría de mujeres que han sido retenidas esta noche con algunas bebidas, pues, y eso, ¿cuál ha sido el procedimiento? Se tiene denuncias telefónicas, no solamente son personas por haber estado ingiriendo bebidas, hay personas que han hecho caso omiso, se tuvo que usar la fuerza, se tuvo que inclusive utilizar la fuerza gradual y derribar una puerta para que pueda salir la persona, otras personas, y hay varios casos, no solamente, ¿no? Y la norma es bien clara, el decreto supremo 044 del PCM indica que quedan restringidos ciertos derechos relativos a la libertad, tales como la libertad, como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, o sea, nosotros no podemos estar reunidos, eso está terminantemente prohibido, la inviolabilidad de domicilio en caso de incumplimiento, y entre otros, ¿no?, que estipula la Constitución Política del Perú. Y por eso les vuelvo a decir al centro poblado de Chiclín, a los pobladores, que no se trata de que todavía la policía vaya, pase, que la policía exponiendo sus vidas, porque estamos en primera línea, tanto como los médicos, tanto como las fuerzas armadas, exponiendo y esperan todavía que la policía vaya. Por favor, nosotros no somos pues sus niñeros para estar cuidando. Por favor, poblador, entiende que esto no se trata de un juego, esto afecta la vida de la nación. Uno no quiere actuar como se dice, de rajatabla, como se puede decir, ¿no? Pero no nos queda otro medio si el ciudadano sigue incumpliendo. Y tenemos que entender, estamos en el día 46 de estado de emergencia y no puede ser posible que aún sigan infringiendo, que no toman conciencia, que siguen saliendo a la puerta de su casa, que siguen cruzando, que siguen yendo a la tienda, que siguen yendo a comprar, que me he olvidado, no sé, que voy a ir a ver a... No, señor, usted tiene que hacer caso a lo que está dictaminando nuestro gobierno. Caso contrario, pues, ya se ha visto un caso en nuestro centro poblado, entonces, Dios no quiera, pues se va a incrementar. Y eso nadie quiere.